Este chiquitín que estamos viendo por aquí, porque de chiquito no tiene nada, pero se me hace excelente alternativa para amplificar audífonos y que sea de alta fidelidad. Bueno, estamos hablando de Doug Audio. Este se llama Little Beer. Así, One Little Beer es un nombre extraño, pero realmente lo que me llama mucho la atención es eso que estamos viendo en medio. Así es, esa partecita, esa tapa transparente de acrílico que estamos viendo son los tubos de vacío. ¿Por qué tendría tubos de vacío algo portable? Porque este es recargable, es un amplificador que es recargable. O sea, yo nunca imaginé ver algo así porque estos tubos de vacío ocupan mucha energía para que pueda funcionar de la manera correcta, ¿no? Entonces, no sé si sea real o si no sea real y tengo unos audífonos excelentes para utilizar este amplificador para ver si hay una mejora de audio porque esos audífonos ocupan demasiada potencia. Son unos audífonos bastante viejitos, pero para esta alternativa se me hace una prueba excelente, ¿no? Bueno, una de las cosas interesantes de lo que es este amplificador es que, pues sí, tenemos dos tubos de vacío originales, no son falsos, no son réplicas, no son originales, y al mismo tiempo tiene capacitores y resistencias, tiene por una parte DIL y también tiene por otra parte Nichicon, así que tenemos circuitos de última generación, de extrema calidad, que no son malos, vaya, o sea que realmente te van a ofrecer lo mejor en lo que es circuito. Pero una de las cosas más interesantes aún son los procesamientos o los chipset que se están utilizando para este amplificador de audífonos. Tiene dos chipsets que se manejan como 55-32. Estos chipsets se van a encargar de mandar la potencia correcta a los audífonos y que no metan ningún ruido ni distorsión, que realmente maneje lo mejor en tope de audio para amplificar audífonos. Pero ¿será cierto eso? Lo vamos a poner a prueba, ver cómo funciona y cómo es de que lo podemos utilizar de la manera correcta. Así que comencemos con este video. Primero que nada, funcionalidad. ¿Cómo es de que podemos utilizarlo? ¿Cómo es la manera correcta de conectar? Bueno, podemos ver que aquí tenemos lo que es dos salidas de audio balanceadas. Uno es jack 2.5 milímetros y el otro es 3.5 milímetros para audífonos. Ya si no hay la entrada, pues tendrías que adaptarlo, ¿no? Y lo que es la entrada de audio sería por input, que viene incluido este cablecito que es demasiado corto, pero aquí dice One Little Beer, que es del modelo de este DAC. Bueno, no DAC, perdón, en este amplificador de audio Doug Audio. Y tenemos lo que es la perilla de volumen. Este no tiene switches de encendido, simplemente lo que es el encendido viene en la parte trasera. Aquí podemos ver cómo es de que viene la parte trasera. Tenemos este switch que es para encender lo que es este amplificador y la entrada de voltaje que viene incluido un cargador de 12 volts que es de 1 ampere, pero que funciona bastante bien. De hecho, tiene indicador LED que es muy importante decirles esto. Este amplificador no se enciende estándolo cargando, tiene una protección, una placa protectora para la batería. Así que si lo planeas utilizar mientras está cargando, no se puede. Esto lo dijeron porque quieren que evitar que la batería, pues vaya, se inflame, hay un problema porque se caliente. Entonces, es más recomendado dejarlo conectado. Ya el cargador te va a decir cuando esté listo, ya lo puedes desconectar y se enciende. Porque de todos modos, aunque lo conectes, si quieres encenderlo, no te va a dejar lo que es este amplificador, se protege. Entonces, para que tengan conciencia de ello, que no se puede utilizar si está conectado a la corriente directa, ¿vale? Bueno, es muy simple, ya tenemos aquí lo que se podría decir las conexiones, pero ahora, ¿cómo se enciende? Se puede ver mucho la iluminación de los tubos de vacío, pues vamos a apagar las luces para que puedan ver cómo se enciende. Intenté que no hubiera tanta luz, pero ya lo que es mi cortina hasta ahí llegó de luz, así que déjamelo enciendo. Ahí está, se escuchó un switch. De hecho, tiene una pastilla para que te avise cuando ya está listo para utilizar. No podemos conectarlo y de volar encenderlo y utilizarlo porque si no puedes dañar lo que son los tubos de vacío. Necesitan calentarse un poquito. Ayuda demasiado esto para que no haya algún problema a largo plazo, ya que la vida útil de estos tubos de vacío pues tiene una vida útil. Entonces, se supone que hacer más chiquitos es muy difícil que se lleguen a dañar. Pues vaya, dependiendo si se te cae, obviamente, preocúpate mucho porque ahí sí no te prometo que te vaya a durar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es este amplificador de audio, ¿vale? Pues ya lo tenemos conectado, ya en teoría está encendido para poderlo utilizar, así que vamos a probarlo para ver qué tal funciona y cómo es la conexión. Para la prueba de estos amplificadores de audio voy a utilizar estos Bose porque estos son análogos totalmente, entonces se me hace una excelente opción para ponerlo a prueba, ya que estos audífonos ocupaban mucha potencia, son unos audífonos bastante viejitos, pero dije, ¿por qué no utilizar estos Bose? O sea, realmente les puedo sacar provecho con este amplificador para ver qué tanto aumenta la potencia y si mete distorsión o si no. Así que vamos a sacar primero lo que son los audífonos Bose para que puedan ver el modelo. De hecho, yo creo que muchos lo conocen. Están muy viejitos, o sea, muy viejitos. Ni recuerdo el modelo realmente. Déjenme les digo cómo se llaman para que puedan checarlo. Aquí debe de venir el modelo.
Eran los Triport OE, o sea, realmente unos audífonos sencillitos, pero que ocupaban mucha potencia. O sea, créanme, o sea, hasta dispositivos del día de hoy no tienen tanta potencia para levantar estos audífonos. Increíble de ver, pero pues bueno, se me hace una excelente opción para ponerlo a prueba. Uf, están muy viejitos. Pero bueno, aquí tenemos lo que es el cable. Vamos a ponerlo a prueba con lo que es este amplificador. Y bueno, déjame conecto todo para ver qué tal funciona, ¿va? Así que vamos con ello. Para que no haya confusiones de cómo se conecta lo que es este amplificador de audio, bueno, aquí tenemos lo que es la entrada de audio de mis audífonos. Yo lo voy a conectar a lo que es el jack 3.5 milímetros que me pide el amplificador. Ya lo tengo conectado, lo tengo al volumen menos. Y bueno, yo ocupo este adaptador de iPad porque lo voy a conectar a mi iPad para ponerlo a prueba. De esta manera ya tenemos listo lo que es nuestro amplificador Dog Audio para ver qué tal funciona y pues sacarle provecho. Así que pongámoslo a prueba para ver qué tal. Para esta prueba voy a poner la canción de Designer Music de Lips Inc., que se me hace una canción pues bastante llamativa, con buen ritmo, con algo de guitarra, bajos, batería, pues me encantaría ver. Estando un poquito extraño. Hace mucho que no me probaba estos audífonos, pero bueno, ahí está. Sí, pudo caber en mí lo que es mi cabezota y la gorra, así que bueno, vamos a ponerlo a prueba. Ya tengo la canción puesta y vamos a ver las diferencias de volumen que tiene. Tiene mucho volumen. La bestia. Amén. Pues no lo voy a negar. Sí aumenta muchísimo la potencia de los audífonos. O sea, yo recuerdo muy bien que estos audífonos siempre decían necesitan volumen, necesitan como que más ese plus. Y créeme que este amplificador, hagan de cuenta que lo revivió al máximo. O sea, si los dispositivos no eran capaces de transmitir ciertas frecuencias o cierto volumen, los decibeles ya van más acorde a estos audífonos. Y nunca había visto tan brillosos estos audífonos. Vaya, no son los mejores, pero para ponerlos a prueba con este amplificador, puedo notar rápidamente la diferencia de audio. Primero que nada, ¿para qué quieres utilizar los audífonos con lo que es el amplificador? Si tus audífonos son totalmente análogos, o sea, que no vienen amplificados o no vienen con un potenciador de volumen, se me hace una excelente compra, porque ya estuve probando, por ejemplo, yo tengo unos Bowers & Wilkins y me di cuenta que no mete distorsión lo que es el amplificador, sino que los mismos Bowers & Wilkins funcionan solamente encendidos. Entonces, aunque tenga máxima capacidad de audio 24 bits a 192 kHz, no serviría de mucho ya que llegaba a un cierto volumen del amplificador que los mismos Bowers & Wilkins no aguantaban por la potencia. O sea, realmente ya metí distorsión por la placa que vienen en los Bowers & Wilkins. Pero como estos audífonos son totalmente análogos, no tienen pues suministración de energía, pues necesitan algo para que saques mejor provecho de los audífonos. Y créanme que la mejor se sintió el doble. O sea, realmente lo que estos audífonos, lo que más descare, o sea, pues lo que menos funciona son los bajos y los agudos. O sea, es muy medio, es un sonido plano, ¿no? Aunque no es malo para hacer unos audífonos de Bose bastante viejitos, pero aún así, el desempeño que hizo lo que es este amplificador le dio un plus de audio bastante bonito. O sea, le mete un volumen más adecuado para lo que yo ocupo, porque estos audífonos, si de lo que me deja mucho que desear, era el volumen. El volumen era de que le subía mucho y dije, ah, como que no suenan tanto, o sea, como que dos, tres. Y ahora con este amplificador de audio, vaya el sonido que mete, es muy bonito, muy limpio, no mete nada de distorsión lo que es este amplificador Dog Audio. Más que nada, estos tubos de vacío ayudan a que tenga una amplificación más adecuada para los audífonos. No voy a decir que es una potencia sumamente fuerte o que vaya, van a retumbar los drivers de mis audífonos, no. Pero sí que le da ese plus de audio para que pueda sonar de mejor manera. Si las capacidades de nuestros dispositivos no llegan a tales volúmenes, bueno, este amplificador va a hacer que llegue a tope. Eso sí, tenga mucho cuidado porque ya es muy fuerte el volumen a cierta frecuencia. O sea, realmente más de la mitad ya se me hace excelente, pero ya si le subes al tope, guay. O sea, tiene mucha potencia. Y para ser portable, para que tenga una batería pues de hasta 5 horas, se me hace
Muy bueno, es que el precio es bastante adecuado, o sea, menos de 2.200 pesos mexicanos, hasta más barato lo puedes conseguir. Se me hace bonito, una alternativa, entre comillas, para amplificar lo que son audífonos, pero a la palma de tu mano, porque recuerden que los amplificadores de audífonos son muy grandes o necesitan mucha energía, porque en sí necesitan mucha energía para que pueda transmitir esas energías a los drivers, pero estoy asombrado con lo que funciona. Está entre... Bien, no voy a decir que es súper bueno o que uy, lo mejor que he escuchado, pero está entre bien y adecuado, no sé cómo decirlo, o sea, realmente no está nada mal lo que es el amplificador, pero tampoco le daría como que su 10 de 10. Yo le daría una calificación de 9 de 10 por la cuestión de que siento que le va a hacer más potencia para ciertos audífonos, pero para audífonos más básicos como Sennheiser, Audio Technica, que ocupan una amplificación de audio, se me hace muy bueno y realmente el sonido es bastante limpio, le mete un balance bastante bueno y no incrementa bajos, pero le da un golpe más seco en los bajos, se siente más balanceado, lo que es los medios se escuchan más neutros, más limpios, no escuchan tan saturados como normalmente vienen los dispositivos móviles y lo que es los agudos le da un brillo, o sea, en el agudo le da un brillo espectacular, se siente más nítido, más natural esa voz, no se siente tan saturada, no se siente esa sensación de un agudo artificial o que el mismo amplificador vaya a provocar, ¿no? O sea, que simplemente mete muy buen sonido sin meter ninguna distorsión, o sea, lo subí al máximo en ambas ocasiones y no pasa nada. Pero con los Bowers & Wilkins, como tienen una placa amplificadora ya integrado, como un DAC integrado a los audífonos, pues ya metía distorsión porque ya tiene un cierto volumen y subirle más de lo que es adecuado, pues va, ya se cuenta que no está funcionando de la manera adecuada, ¿no? Entonces, yo hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Espero resolver sus dudas de cómo funciona lo que es este amplificador Dog Audio y de que lo recomendaría. Sí, totalmente, si tienes en busca de más potencia para los audífonos y que suene de mejor manera, bastante bueno. Lo recomiendo demasiado, está muy bonito y miren, ya está caliente, o sea, no tanto, pero yo creo que unos 20 grados sí lo está, o sea, más de 20 grados sí lo está. O sea, no es de que, uy, dejo mi mano y me quema, no, pero sí está caliente, o sea, sí está caliente. Unos 20, 30 grados sí anda llegando lo que es este amplificador Dog Audio. Pero bueno, ya nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo para la próxima. Saluditos.